propuestas concretas, cómo piensa mejorar la administración del Estado para hacerlo más eficiente y más eficaz, y explíquenos por qué son realizables estas propuestas durante 4 años de gobierno. ¿Le votamos? Muchas gracias. Casualmente la primera pregunta me correspondió referirme al tema de cómo hacer para que el gobierno sea más eficiente, más eficaz, para que haya más gobernabilidad. Entonces, en primer lugar decía, es nombrando personas no por su trabajo político, sino por su capacidad gerencial. En segundo lugar, teniendo un sistema de respeto a las leyes desde las altas autoridades públicas. Cuando las autoridades políticas superiores irrespetan las leyes, se burlan de ellas, dicen que son ridículas, y respetan, por ejemplo, a los educadores, no nombrándolos por concurso, sino de a dedo. Cuando se violentan las leyes que dan ciertos derechos a ciertos sectores, se establece un sistema casi de competencia. Porque en la psicología social, ¿por qué si los de arriba se burlan de las leyes, por qué nosotros vamos a respetar las leyes? Y mucha de la criminalidad viene exactamente de ahí, porque el crimen es una...